¿Te importa mucho? Siempre se me andan colando con un solo boleto, ¿no? Son dos pies, uno y uno, ¿no? Pues el uno y uno se me va a volar. Vámonos. Ser elegante, ¿no? ¡No!
siempre lo mismo. Sí, siempre lo mismo. ¿Qué quieres? Yo no sé lo que me pasa. Comienzo a danzar muy suave y me mando hasta la cocina. Pero de repente, siento que me miran los jueces. Y aunque no quiera, tengo que mirarlos. Me pongo todito nervioso. Se me paralizan los rieles. Ya ni la música oigo. Y luego estos malditos calambres. Y total, pues, tú y yo ya no ligamos. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a tomar un anís paladín. ¿Qué hubo, madame? ¿Qué te pareció la chamacona? ¿Es la misma que estaba bailando con el otro hombre? ¿La misma? No está mal. ¿Y qué? ¿Está de acuerdo? Está fácil. Pues siempre me la estoy trabajando. La vieja es re dura. Pues cuanto antes mejor. Que de Tijuana me están pidiendo atracciones. ¿Gusta ver? Bueno, pues voy a apurarle al negocito. Arrua. Ahora sí ya saben quién es el rey aquí. Tu papi, linda. Men. Ay, manito, tráeme un orange. Sí, mis resortes. Pobre Pachuco ese que no tiene ni para pagarte una fría. A ver. Lo que pide aquí la dama va por mi cuenta. ¿Con el dinero de cuál de tus viejas vas a pagar? ¿Con indirectas a mí? Si ando con tantas viejas, ¿quién tiene la culpa? A mí tú te pones moños conmigo. Mira, mi reina, no te hagas tonta tú sola. Conmigo harías carrera y ganarías harta lana. Piénsalo bien, mulata. Ahí te habla las cuencas. Aguántame. ¿Qué diablos viene a hacer aquí? Pues vine a traerte la cuota, papá. No me llame papá delante de esos vatos. Lárguese. Sí, papá. Morosa esta, nada más me viene a poner en ridículo. Lárguese, lo saco a patadas. Tu manzana, papá. Bueno, ¿y qué pasó del business que te hablé? ¿Ya lo pensaste? Ya ves que una oportunidad para ir al mejor show de Tijuana no es cualquier cosa. Además, tú y yo podemos hacer una gran pareja de baile. ¿Por qué no? ¿Tú qué dices? Ya sabes que no puedo salir de aquí. Y para el caso que te hace el mendigo ese. Caray, chamaca, tú sí que eres de la ella. No mereces que te jueguen a la madre. ¿De qué hablas? La quieres mucho, ¿verdad? ¿A quién? ¿A quién ha de ser? No, hombre. Si ya no me interesa nada. Pero de cualquier manera, se te agradece la intención. Eso de los calambres que le dan es puritito cuento. Lo que pasa es que aquí hay categoría y respeto a sus mayores. Mira. Estos, de seda. Yo siempre te he tenido ley y de la buena. ¿Por qué eres así conmigo? ¿Qué quieres, chamaca? Así es la vida, ¿no? Si te quería agarrar, desgraciada. ¿Con qué madrugando me comes rorro, no? ¡Cortita, muerta! ¡Ahora me la muerte! ¡Ya, los hombres, ya, ya! Aquí murió, ¿no? ¿Me permite la pieza, mi reina? ¿Qué hace allí de monje loco? Que no quiere ni comer. Ya no esté tan agüitado, que
le canté. Sí, señor. Tenga, mi Diana Durbin. Gracias, señor. Buenos días. ¿Qué traes, chamaca? Les invento una cancioncita a usted y a su novia para que se casen pronto. ¿A poco eres compositora? Ah, pues ahí nos defendemos, ¿no? ¿Y quién te dijo que nos queríamos casar? Sí, ya casi, casi estamos casados. ¿Verdad, viejita? Tú dices. Bueno, pues entonces, ¿para qué sean muy felices, sí? Juega. Está tan bonita la novia y está tan guapo su galán que cuando tengan su lanita, luego se casarán. Serán casados muy felices y nunca te arrepentirán. Si me dan una monedita, pues ya nunca pelearán. Toma, chamaca. Gracias. ¿Les canto otra para que tengan muchos hijos? Pues tú dirás, viejita. ¿Y tú qué dijiste? No se va a poder. Que sea un corridito de 10. Haría 20, ¿no? Dale 20. Bueno, juega. Y había una vez pues si una vez te dejaron, mi. Señores, ya está suave el bailecito. Ahora sí vamos a tener oportunidad de platicar un poquito en serio. Pero antes que nada, debo advertirles que no me gusta que me escuchen personas incultas. Si entre los presentes hay personas que no puedan apreciar mis palabras, prefiero que se retiren. Vaya, qué bueno. Siento profunda satisfacción de ver que todos son personas cultas, de lo cual me alegra. Muchas gracias. Antes que nada, debo presentarme ante ustedes, científicamente preparado y como alto empleado y gerente de ventas de uno de los laboratorios mundiales más famosos, vengo a obsequiarles, sin que esto represente un desembolso para ustedes. Ustedes dirán, este señor es gerente, ¿por qué no está detrás de un escritorio? Pero yo como gerente tengo que llegarme al pueblo, porque la medicina moderna debe llegar al pueblo, y esto hay que decirlo a gritos. La medicina moderna debe llegar al pueblo. ¿Pero cuál medicina? Porque aquí entre nos hay mucha farsa en eso de la medicina. ¿De veras? Porque a ver, díganme, ¿a quién de ustedes no se le ha muerto un pariente? A ver, ¿a quién? ¿A quién no se le ha muerto? A todos, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero entonces sí, café con peluca sobre el muerto, las coronas y cada quien a su entierrito, ¿no? Pero no, señores, yo vengo a terminar con todos sus males. Ya basta de coliquitos, de lombrices, de parásitos que nos roen el estómago. Y que son peores que los parientes. Oiga usted, y que las suegras, ¿eh? Y esas cosas. ¿Y tú qué me estás viendo tan feo?
¿Quién? Sí, tú. Yo. No. Abusado que me lo voy a hipnotizar, ¿eh? Sí, ya te tengo bien fichado, ¿cómo no? Bueno, como les iba diciendo, mis viejos, a raíz del descubrimiento de la bomba H, la medicina moderna ha revolucionado enormemente. ¿Que cuáles son sus males? ¿Que de qué quiere curarse? Calvicie. Mi producto le saca el pelo hasta un melón. Callos. Mi producto le arranca los callos hasta un cien pies. Así es que, ¿para qué apurarse? Si la casa que yo represento me manda a regalarles este maravilloso producto, que en cualquier farmacia, droguería o botica, en la primera que encuentren vayan y pregunten el precio de este producto, que cuánto les cuesta, la cantidad de 10 pesos. Aquí, aquí no les va a costar 10 pesos. Ni 5, ni 4, ni 3. Vaya, ni uno. Naturalmente que este producto es extranjero. Tiene que pagar derechos de aduana. ¿Pero qué son 2 pesos de aranceles? 2 raquíticos pesos de esos de a 8.84 y medio por dólar no es nada. Porque miren, el gobierno... Bueno, el gobierno es cosa aparte, ¿verdad? Para que nos metemos ni a hablar. Así es que no se me hagan bolas y ya lo saben. Un frasco por 2 pesos. Y si me llevan 2, se los daré en 3. Así es que vayan sacando su lanita a ver quién dijo 2. Uno para la señora, con todo gusto. Aquí tiene usted, señora, muchas gracias. Otro para el caballero, con todo gusto. Muchas gracias. Aquí para el caballero. El caballero se quiere beneficiar con 2. Con todo gusto para el caballero, 2 para el caballero. ¿Y usted, señor, no va a comprar nada? Yo no compro nada. Ya, entonces, ¿qué está haciendo ahí nomás de babosote? Y ahora sí, mis queridos amigos, se me ha terminado mi gran producto benefactor. Mañana, si tienen suerte, vendré otra vez a seguirlos beneficiando con este maravilloso producto. Por ahora, les doy las más servidas gracias por su gran atención que han tenido conmigo. Así es que, mis queridos amigos, so long y I see tomorrow. Buena la chamba, ¿no? ¿Y ahora tú? ¿Qué traes? ¿Qué no tienes que hacer en tu casa? Nada más quería ayudarlo, señor Resortes. ¿Cómo, señor Resortes? ¿Qué me conoces? Ay, ¿cómo no? ¿De dónde? Pues si está el campeón de la Esmirna. Baila usted resuave. Mira, 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 mira. Oye, pues sí me conoces. Bueno, ten un 20 por la ayudada, ándale. No, muchas gracias. ¡Órale! Ah. Bueno, entonces ahí nos vimos, ¿eh? Vámonos, Ecre. Abusando con la tabla. Sí, órale, súbase. Bueno, ahí nos vemos, ¿eh? Dios. Yo, mi gorda, ¿qué hay? ¿De papaya como siempre? Sí, ya sabe. Denme una de esas aguas tenebrosas. Qué calorcito, ¿verdad? Ahora ha hecho mucho. Ay. ¿Y ahora tú qué? Parece que nos andamos siguiendo, ¿qué? ¿Qué? Te tragaron la lengua los ratones. Ándale, eche uno. Sírvale uno, mi gorda. ¿También de papaya? Sí. Gracias. ¿Y para qué traes el armazote ese? Pues para cantar. ¿Le canto una? No, gracias, chamaca. Ahí será otro día. Tenga, mi gorda. Bueno. Dale el 20, por favorcito. Bueno, mi gordita. Ahí nos vimos, ¿eh? Adiós. ¿Hay algo que componer? ¿Ropa bien usada que vendan? Buenas tardes, doctorcito. Buenas, Lupita. ¿Qué tal, Manuelita? Ay, doctorcito, el perro de Mariquita está malo de la barriga. Ya anda suelto. ¿Qué le hacemos? Pues dígale que lo amarre, ¿no? Chistoso. ¿Y secretario qué, cansadito? Cucu, 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 cucu.
¿Y tú qué traes? ¿Pareces cola? ¿Cómo le va a usted, señor Resortes? Uy, señor Resortes. Eso ya ni chiste tiene. A ver qué tanto me sigues. Te voy a poner Firulais, ¿eh? ¿Firulais? Sí, así se llamaba un perrito que me seguía a todos lados, igualito que tú. A ver qué tanto me sigues, dime. Le traía esto. ¿Qué? Oye, pues si es mía, si es mi sultana. ¿De dónde la sacaste? Se le cayó en la carnicería. Espérate, eso no se agarra así, espérate. Échala ahí. Ay, sultana. Pobrecita, véngase mi sultana. Mira, pobrecita. Pobrecita sultana. ¿Y por qué le puso así una víbora? Por enamorada. Mira, te las voy a enseñar. Esta grandota es la No te arrimes. No te arrimes. ¿Por qué está la otra? ¿Dónde estás? Acá está. Mira. Esta es la brincona. Y esta otra de acá, mira. Esta es la huele de noche. Creo que también de día. Pero cuando se escapan, traen muy mala suerte. ¿A poco usted cree en esas cosas? ¿De veras? Sí, a ver. Con eso no se juega. Mira, lo mejor será que se pinte para su hogar. Ándele. No puedo ir a mi casa. Ah, tan chiquita y dándole a la escapada, ¿no? No, si es que todavía no completo la cuota. La cuota, ya. Oye, pues que tú ya fichas. Tengo que llevar 6 pesos diarios y una manzana de California a la casa. No he juntado más que 2 pesos. Así es que te faltan 4 y la manzana. Ah, caray. ¿Y cómo le haces? Pues canto con mi guitarra unas canciones que yo invento. Pues me da mis buenos fierros. Ah, pues abusada y a darle duro a la chambeada, ¿no? Ándele. Mira, Firulais. Llévate estos 2 bares para que acomples para tu cuota. No, muchas gracias. ¿Qué, entonces ya no somos amigos? Además, tú me trajiste la sultana. ¿Eh? No. Ándele, no sea terca, dar sus 2 pachucos. Oh, no sea como yo era de antes. No. ¿Y ahora tú qué miras? El retrato de ese señor. ¿Qué tiene? Claro, pues es mi padre. Que en gloria esté. ¿Se murió? Sí. ¿De qué? Pues creo que del corazón. Lo tenía retecrecido. Figúrate que mantenía 3 viejas aparte de mi jefecita. Uy, era reteabusado el viejito. Cuando murió mi jefa se puso tan triste que sus 3 viejas lo querían consolar al mismo tiempo. Hasta que se pelearon. Y una de ellas fue la que se lo enfrió. ¿Lo mató? Sifón. Y hasta la fecha no supimos cuál fue la fatal asesina. Pues, ¿no dijo usted que se había muerto del corazón? Claro, por enamorado. ¿Se te hace poco cambiar a mi jefa al 3 por 1? Mira. Ay. Desde entonces mi vida cambió. De ahí me fui a trabajar con el fajir Carri. Era mi tío. ¿Y ya no es su tío? No, pues que no ves que se peló de una pulmonía. Era rete buena gente. Ah, mira. Me regaló este amuleto. Siempre que lo traigo encima, nunca me va mal. Y así nunca seré pobre. ¿De veras? ¿Más? Es una pata de gato, ¿verdad? De liebre matada a medianoche. Y trayéndola siempre encima, pues nunca le va uno mal. A ver. ¿Y aquello qué es? Ah, trofeos. ¿Trofeos? Uh-huh. ¿Y usted los ha ganado todos? No, son de unos cuates. Ah, aquí dice... Ay, de juzgona. Aquí dice Resortes. Ah, no, que no eran de usted. Caray, está re bonito. ¿Cuándo lo ganó? No, estaba yo muy chiquillo. Tendría yo como 10 años. ¿Tan chiquillo? ¿Y ya bailaba? Pues luego. ¿Y los otros también eran chiquillos como usted? No, si el único pinacatito era yo.
Nada más que ya le daba yo duro a la bailada. Caray. Baila usted re suave. Mira, mira, mira. A mí me gustaría... ¿Qué? Llegar a bailar con usted. Resortitos. ¿Qué? ¿Por qué no me enseña? ¿Estás loca, Virulais? ¿Aprender a bailar? Para eso se nace, se trae en la sangre, el ritmo aquí en la maceta y las ganas aquí en el corazón. Yo puedo aprender si usted me enseña. Ay, mira, tengo mucho que hacer, por favorcito. ¿No que tenías que conseguir para la cuota? Ándale, déjame en paz, por favorcito. Ándale, no me quites el tiempo. ¡A volar! ¡Time is morning! Bueno, ni modo. Entonces que le vaya bien. ¡Nos vimos, Virulay! Y no me diga, Virulay. Me llamo Conchita. Ya vine, papá. ¿Y esto qué es? ¿Tres mendigos varos? Esto no me alcanza ni para cigarros. Es que no pude conseguir más. Ah, no, ¿eh? ¿Qué se cree que soy su güey o qué? ¿Así le paga el que la está manteniendo? Óigame bien, mugrosa. Ahorita mismo se me larga a seguir taloneando por los cafés hasta que ajuste la cuota. ¿Me oyó? Si no, ya me conoce. ¡Ándele! ¡Pipa! ¿Y ahora tú qué traes? Nada, pero no es para que me recibas con un jarro de agua fría. Ningún jarro. Es que hacía tanto tiempo que no venías por aquí. Ah, de modo que he de ser yo quien ha de venir a buscarte. Pues total, pues si nunca sabe quién es el mero mero. ¿Por qué dices eso? Tú sabes que eres el único. No, hombre. A lo mejor eso mismo le dice al Tony. Ay, cómo es. Bien sabes que yo te tengo ley. Pero tú me cortaste sin motivo. Mira, ya, párale ahí. Mira, yo no sirvo para estas cosas. Yo cuando quiero una mujer me gusta que sea para mí solo. Es que yo te quiero de veras. Total, si tú y yo nunca ligamos, ¿para qué seguirle? Esta es tu esquina. No puedes dejarme así. Sabes que soy capaz de todo por ti. Mira, ya estuvo suave. ¿Para qué seguirle? Hasta aquí duró el gusto. ¿Qué hubo? ¿Me trajiste menjurje? ¿Cuál menjurje? ¿Cómo cuál? ¡Pa mi ojo! Hace crecer mi pestaña, ¿sí? Está fácil. Esas no te crecen aunque te las jales con pinza, pues tienes ojales de pollo. No. No. ¿Aquel eso te peleó con la aquel? No, fue con Raquel, fue con Ketty. ¿Cuál Ketty? ¿Qué te importa? Mira nomás, esto no es café, hombre. Todas las natas encima y mira nomás qué bache le dejas. Ahora este pan, parece que lo hicieron con las patas. Yo no tenía culpa, tú le clamas a mi tío, es el dueño. Pues dile a tu tío que se traga sus porquerías. Le suelte decir que tú haces pan con las patas y que tragaste tus porquerías. Mocabela, momailo. Yo nomás. ¡Chumailo! ¿Qué dijo? Mi tío le decir que tú callal, al pagarte pasaje pa' mi tiela. ¿Qué? Mi tela va a ser muy hospitalaria. ¿Les canto una cancioncita? Ándele. Pues sí, se las canto. ¿Cuándo es bonita la niña? ¿Cómo ustedes pueden ver? Le hace falta trepar.
logrado ser. No se encuentra ni en un año en todito Monterrey. Sí, señor. Señor Resortes. Señor Resortes. ¿Qué, Firulais, quejáis? Ya no me diga Firulais. Oh, pues si no quieres que te diga Firulais, ¿para qué me sigues? ¿Qué? ¿Todavía no completas la cuota? No. No te digo. Bueno, mira, agarra estos dos bares y vete a tu cantón. Ándale. Sí, sí, ya sé que no aceptas laca. Caray, tú eres la primera mujer que conozco que no extorsiona al individuo. ¿O qué de veras eres mujer? A ver, deja que te lique. No, pues sí, no estás tan mal. Hasta serías una escuincla bonita si te peinaras y te arreglaras un poco. No hay que ser cochina. Si el agua no mata, hay que bañarse, se necesite o no. De veras, chamaca. ¿Qué tu mamá nunca te dice siquiera que te peines? ¿Eh? Uy, uy, uy. No, no se mosquee con el buen Resortes. Si se lo digo es porque no me cae tan mal. Si de veras la aprecio, siéntese. Échese un cafecito, ándale. ¿Eh? A ver, mi Puchila. Un café grandote y cantidades horrorosas de pan aquí para la chamaca. Ándale, píquele. Ahorita se echa su cafecito, ¿eh? ¿A qué no ha comido? Sí, mentira, si se ven los ojos, los tienes lánguidos, lánguidos. ¿Qué se te pasa, Felinche? Mira, ni me lo acuerdas porque te hago el harakiri. Bueno, ahí me apuntan la cuenta en el hielo, ¿eh? Ahí sí. Nos vemos, Conchita. Ya no me dice, Firulai. Por fin, ¿en qué quedamos? No se humille. Adiós, China Cochina. Adiós, mi ley. Nomás vine para que cerremos el trato. ¿Hasta que no la traigas? ¿Cuándo va a ser eso? Eso sí, quién sabe. Pero que la chamacona está lépeda. Ni hablar. Está bien. ¿Puedes traerla? Bueno, pero se necesita un anticipo para gastos de acarreo y empaque. Aquí tienes. 10 de a 50. $500. Como estos. ¿Cómo lo ves? ¿Entonces va en serio la cosa? Claro que va en serio. Y eso no más que un adelanto. Espera cantidad de lana conmigo, chamaca. No más para que veas lo que valen mis influencias. Pero óyeme, será mejor que yo te los guarde. No sea que el mendigo ese te los virle. Y tú, ese hombre, si te tenía muerta de hambre. Mira nomás, ya mero te dejaba los puros huesos y no entro al quite a tiempo. Vamos a danzarle. Venga, si mi reina. Si con cualquier basura gana concursos, ¿qué será cuando baile contigo? ¿Me permite la pieza, mi reina? Es el de mi resorte. Yo, ¿le quejáis? ¿No nos enseñas algunas mañas para entrar en el concurso, gringo? Ay, sí, está fácil. Para que después compitan conmigo, no ganes, que. Bueno, usted sí, mis pies, abusado. Ahí le va este abusado. ¿A poco piensas entrarle? O luego. ¿Y tu calambre? Pues, ¿qué tiene? Lo dominamos, ¿no? Ni hablar. Abusado, cien pies, abusado, bien. ¿Qué hubo, mis tristezas? ¿Qué tal? Uy, ¿qué tienes? Parece que viene de un entierro, ¿qué? Casi, casi. Ya sabes que la Raquel se te pinta con el Tony. Ah, ¿sí? Bueno, pues a lo barrido regado, ¿no? Míralos, qué acaramelados bailan.
vuelvo. ¿Qué hubo, mi querer? Quiero hablar contigo, a solas. No, hombre, no me lo digas. Si ya sé tu movida, vienes a despedirte y quieres que se choquen las golondrinas, ¿no? Aunque ya te vinieron con el chisme. No, me lo dijo un pajarito. Mira, las despedidas son muy gachas. A lo mejor chillas. Y de plano, las viejas chillonas no me gustan. Véngase, mi Violeta, vamos a avanzarle. Permiso. Oye, ¿por qué guitarra te cambio? Bueno, pues también aquel que sabe de buena música. Bueno, aquí murió, ¿no? ¿Y del trato qué? Aceptado. Me voy. Yo siempre he dicho que tú eres de mi categoría. Véngase, mi reina. Ya sabe usted que bailando conmigo usted es feliz. Voy, voy. Buenas, doña. Qué poca vergüenza tienen algunos. Oiga, pues, ¿qué se trae? Ah, perdón. No. Otra vez. Creo que me quedé dormida. Pero se puede saber qué veniste a hacer aquí. Pues vine a... Le arreglé su cuarto y acomodé sus pomos. ¿Pomos? ¡Mangos! ¿Qué, no te das cuenta de la hora que es? Tú ya no eres una niña de pecho. ¿Qué se va a pensar la gente de mí? ¿O qué? ¿Acaso quieres desprestigiarme? Perdónenme ustedes, que yo no pensé que... No pensé. Ah, con razón la portera se me quedó viendo tan feo. A ver, ¿a qué veniste? Pues vine a... Le vine a traer su... ¿Qué? ¡No! No me digas que es mi amuleto. ¿Qué, te lo habías volado, chamaca? Pues, como usted me dijo que traía buena suerte, pues... ¿Qué? Me lo llevé emprestado para ver si me iba mejor. ¡Ay! Pero pues me fue peor. Téngalo usted. ¡No, ya! ¿Para qué me das eso ahora, hombre? A lo mejor me da mala suerte. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Me has fastidiado, me has fregado, me has fundido con F de fundición. A lo mejor todo el poder de ese amuleto ya se lo chupó la bruja. Pero es que yo no... ¡Cállate, chamaca condenada! Adiós, mi buena suerte. ¿Ahora qué voy a hacer? A ver, preste para acá. A lo mejor todavía es tiempo de salvarlo. ¿Qué está haciendo? ¡Cállate la boca! Suerte que la luna está en cuarto creciente, que si no... Pero va a necesitar 3 noches de sereno, por lo menos. 3 días sin pipirín. Sí, porque yo no salgo a la calle sin él. Y todo por tu culpa. ¿Qué? ¿Y ahora dónde vas? Yo no quise hacerle ningún mal. Perdóneme, ya no volveré a molestar. Espérate, chamaca. Total, ¿qué? Pues, a lo hecho pecho, ¿no? Oye, ¿y esto qué es? No es nada. ¿Cómo no es nada? Te estoy viendo chico moretote y no es nada. Es que... ¿Es qué? Me caí en la calle. Ay, ¿y tú qué dijiste? ¿Qué babosote lo encontré? Esto es un guamazo. Pues, ¿qué a su jefa le suena? No tengo jefecita. Solo papá. Venga para acá. Siéntese en la silla. Ahorita le voy a poner algo para que se le quite eso. A ver. Así es que su jefe se la suena, ¿no? Bueno, pues es su jefe.
¿Qué le vamos a hacer? Pero yo diría que se le pasó la mano, ¿no? Mire. Tienen que estar la noche más. Que ya no se la suenan en su casa. Ándale. No, si yo no. Oh, no se aterca, agárrenlos. ¿Ya no está enojado conmigo? No, mi firulais. Chamaca, ¿te gusta? Nunca he querido deshacerme de ninguno de ellos. Esto representa mucho para mí. Pero yo sé que este, tú lo vas a cuidar mucho. Mira, chamaca, llévate. ¿De veras? ¿Me lo va a dar? Mira, llévatelo antes de que me arrepienta. Ándale. ¿Y algún día usted me enseñará a bailar? ¿Pero qué, de veras te gusta el baile? Más. No, hombre, mira, para el baile se nace, es una cosa que ya se trae en la sangre. Mira, cuando uno se sabe hacer esto, ni se le busca. Ay, chamaca, oye, no estás tan torta. Puedo aprender, ¿verdad, señor? ¿Verdad que sí? Oye, nos estamos olvidando de Lora, ¿qué es? Mira, hombre, ándale para su cacal pronto. Adiós. Gracias. Ándale, firulais. ¿De primera, no, madame? Yo siempre cumplo lo que ofrezco. Mañana mismo la mando a Tijuana. Si quisieras, podríamos ser socios. Tú sabes que a mí me sobran las chamaconas. Y yo sé que tienes mucha lana. Contigo ni al infierno. Conozco bien el paño. Me han hablado de ti, no creas. Pues mira nomás. A lo mejor los dos estamos mal informados. Bueno, pues. Tú te lo pierdes. Arrua. ¿Podría despedirme de la chamacona? ¿Qué hubo? ¿No te lo dije que le ibas a gustar a la madame? Mañana mismo te manda al CEO principal de Tijuana. ¿Y tú? Yo tengo un business muy importante que hacer, pero te alcanzo después. Bueno, mi reina. Caray, así me gusta que se me emocionen. Estaré esperándote todo el día. Esta noche salgo para Tijuana, Raquel. Ya ve, por andar de coscolino, puro Dios se trae. No le haga, hombre. Si ahora es cuando se acabaron, ¿no ve que esta ya la renuncia? Ahora sí, chino libre. Sí, Fon. Y luego la de la otra noche. ¿La de la otra? Ya. Oiga, doña Manuela, ya ni la tuesta. ¿Po cree que si es una escuincla? Sí, ya lo sé. Si nomás se lo digo para que no se me vuelva satírico. No, hombre. Yo creo que se lo traigan embrujado y ya tiene 3 días que no va a chambear. 3 días perdidos, pero valió la pena, ¿no? También usted es supersticioso. ¿A poco creen esas cosas? Todavía trajera un ojo de venado como este, esto sí que garantiza. Le voy más al mío. Ahora sí te volvieron tus poderes. Jamás me fallará la suerte. Usted es un desgraciado estafador. Oiga, señora, más respeto para los científicos profesionales. ¿Qué respeto ni qué, niño muerto? Me vendí esta pomada para quitarle las pecas a mi hija y le quemó la cara. Mire nomás, no es justo, señores. Este cabre desgració a mi hijita para toda su vida. Señora, pero es que usted no se ha dado cuenta de lo que dice aquí. Medicinas científicas, SDRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Qué es Sociedad de Responsabilidad Limitada ni qué el demonio? Oiga, señora, déjeme ver la medicina. Mi medicina es inofensiva e inodora.
¿Inofensiva? ¡Mire! ¡Púntese, desgraciado! ¡Ay, hijo! ¡Ay, pues es la pomada de los caballos! ¡Soy maldita escuinca! ¿Qué dijo? No, si no es como ya usted, lo señora. Ve, collón, infeliz, estafador. ¡Ay, señor, se cuenta! ¡Por favor, señores! ¡Deténganlo, mi cachón, por favor! Oiga, señor. No, si no es contigo, gorila. ¡Señores, corte! ¡Déjenme una manita! ¿Una manita? ¡Una patita te voy a dar si no te largas! ¡Ándale! Óigame, cuando se llega, se saluda. ¿Saluda ni qué qué? Pues este, ¿qué diablos tiene? ¿Tú también tuviste la culpa? ¿Por qué no me avisaste, eh? Santitos, perdóneme, pero dígame, ¿qué hice de malo? No, y otra vez la burra. Ya no sabes lo que hiciste. ¿Ya no te acuerdas que me robaste el amuleto y me cambiaste los pomos? Tantito más y voy a dar al bote. Y todavía vienes a echar aquí tus pulgas. Mira, no quiero verte más. Aquí no es el multifamiliar. Mira, lárgate. Escuincla piojosa. Pero ustedes lo van a llevar a la cárcel. Dígame que no le van a hacer nada. Yo no lo hice al drede, no soy nada de veras. ¡Que te largues! Ahora sí ya me voy. Y no volveré a molestarlo nunca. Espérate. Perdóname, chamaca, por lo que te dije. Pero es que a veces soy un bruto, digo cosas sin sentirlo. Bueno, pero total, ya cállese el hociquito. No hay que ser. ¿Para qué nos apuramos? Cierto es que ya no puedo volver a la plaza de Garibaldi donde tenía la buena clientela. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Dios aprieta, pero no ahorca. Ya, ya, ya. No, me está echando esas lagrimitas de cocodrilo. Ya, 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 ya. A ver, dígame. ¿A qué no se ha aprendido los pasos que le enseñé? ¿O qué? ¿Ya se le quitaron las ganas de hacerle al buggy? No, si ya me aprendí los pasos que usted me enseñó. Ajá. Pues dejad al maestro que mire, ¿no? Pues no estás tan mal, pero... ¿Pero qué? Pero con esas uñas al intemperio, me parece que vas a bailar, Tab. Espérate tantito. Mira, siéntate, chamaca. Ponte tus cacles. Están un poco sal, pero aquí son rieles. Pero estoy muy bueno. Oh, quieta, chamaca, quieta. Ya me dejaste mojada toda la mano. Hay que ser, mi Fear Glide. Eche vidrio. Órale. Órale. Buenas noches, papá. ¿De dónde sacó esto? Esto. A ver, conteste, ¿quién se lo roteó? Pues, me la encontré tirada en la calle.
No me quiera ver la cara de su güey porque le sueno, ¿eh? ¿De dónde lo sacó? Me la regalaron. Ya ve cómo no se la encontró. ¿Quién se la dio? Pues un señor que es mi amigo. Ya con amiguitos, ¿eh? ¿Y quién es ese chango? Pues un señor. Un señor. Nomás que la ve haciendo la novia y brazos la carga patas, dilo. Mañosa esta. Chamba. No, pues ¿a poco crees que me mantienen las golondrinas? Raspas. ¿Qué te crees que soy canario para vivir con esto? Necesito más alpiste, chula. Pues, ¿por qué no vas por mí esta noche? Estoy de humor, iré. Así quería encontrarte. Quieta, Leona, quieta. ¿Pues qué traes? Haberme engañado como una pichina. Pero, mi reina, tú sabes que... A mí se me habla claro. Yo no me espanto de nada. Con que acabar en Tijuana, ¿eh? Lo importante era sacar a Lana, ¿no es así? Qué poco descaro tienes. Yo tuve que pagar los 500 varos que te empuchacaste. Vengan. Pues si ya te los gastaste. ¿Cómo que me los gasté? Pues aquí en tu rey. Yo no soy de las que tú crees. Ahorita me los llevas. Cálmate, cálmate. Si tanto te duelen, ¿los vas a tener? ¿Cuándo? Mira, si bailas conmigo en el concurso de baile internacional, todo se va a arreglar. ¿Qué dices? Y ese concurso lo ganaremos Resortes y yo. ¿Ah, sí? Mira, Raquel, tú ya me conoces. Y ya sabes a qué atenerte. Chamaca, ¿por qué no viniste ayer? Es que tuve que chambear, ¿qué sabes? Ah. Oye, ¿y el tacuche que te compré? No, ¿a poco ya lo vendiste? No, si aquí lo traigo. Ah, ¿y por qué no se lo ha puesto? ¿No le gusta? Ay, ¿cómo no? Si está rete bonito, pero pues... Ah, ya caigo, se enoja su jefe. Bueno, póngaselo aquí. Si usted me permite. Claro, oye. No, no, no. No me digas que vas a estrenar así de cochambrosa. ¿Pos? No, ¿qué pos? Yo diría que se diera mientras un baño. Mire, ahí tiene un buen bote de agua caliente y mucho estropajo. Oye, ¿qué se me hace que tú nunca te has bañado? Te voy a bañar yo. No, si yo me baño solita. Usted no puede. ¿Que no puedo? No me presumas de mujer adúltera. Si yo bañaba a mis hermanitas y eran unas escuincles igual que tú, ándale, no, vente. No, déjenme que yo me bañe solita, ¿sí? Bueno, ni hablar, no se espante, ándale. Nomás se me raspa bien la mugre. Y cuidadito con tapar la cañería, ¿eh? Oye, chamaca, ahí en el fregadero encuentras el buen jabón. Pero yo creo que vas a necesitar piedra pobre sin lejía.
¿Más? Si ya está huele la tierra mojada. ¿Cómo no? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Pero, ¿eres tú mi Firulais? ¿Ya no me conoce? Lo veo y no lo creo. Caray, chamaca, lo que te tenías guardado. Bien dicen que la cáscara guarda el palo y tú eres de buena madera. No, pues, así ya cambia la cosa. Hasta pareces una vedete. No se burle de mí. ¿Burlarme? ¿Qué va? Si ahorita mismo te voy a lucir para que vean qué clase de chamaca me traigo. ¿Qué dices? ¿Vamos al buen cine? ¿Al cine? Sí, vamos. La feliz pareja se encamina al altar y llena de emoción recibe las bendiciones de su ilustrísima. Ay, el amor les ha unido y la felicidad y el porvenir les sonríen. Esta ha sido la mejor faena del Berrendito de San Juan. Un concurso de baile. Todos quieren superarse. El premio es el aplauso, la admiración de la distinguida sociedad de Peralvillo Cozumel, que se emociona ante la habilidad de los bailadores. Ellos pierden la noción del tiempo y del espacio, ejecutando los pasos más difíciles, los giros más inconcebibles. El baile es la verdad de sus vidas. Ahí va la botella. Ese, cállese. Sáquenlos. Sí, señores. Aquí se baila con el corazón. Dile que ahora sí te pague. Ya se acabó el hielo. Soltes, apenas puedo creer que ella sea la misma que... ¿Sí? ¿No? Abusada, Fuchila, no hay que ser. Hola, sí cambió la cosa. Esta reina se hizo muy bonita. ¿Ser tu novia? Hazme la buena. Aquí la reina tiene malos ratos, pero no malos gustos. Pues ella no es tu novia, tú ser muy taludo, me leí. Bueno, bueno, ya está suave de hacerle el Alcacelser, ¿no? Margarita, no sea el Alcacelser. Pachuco le desvelaron. Ya verá, mi reina, cómo algún día ya no vendremos a este mendigo café de Charles. Y entonces sí, puro Ladi Baltimore y puro Lonchin Chams. Ya verá usted, mi reina. ¿Por qué me habla de usted? No, pues es que antes la puteaba porque creía que era una escuincla. Ya creció, ya hasta se ve toda una señorita. Y no como ese del salón de baile. Ya no me dice Firulais. Eres de las mías, palabra, y ya te quiero retearto. Hasta casi quisiera que algún día, pues, tú sabes. Mire, cómase su milanesa y luego me da el sí, ¿eh? Fíjese dónde sirve. Oh, perdóneme, no lo hice, Adler. Yo pagarle el pantalón. ¿Y a mí quién me paga la chamuscada? Así quería encontrarte, mendiga esta. Vámonos para la casa. De modo que este es tu jefe. Camínele, desgraciada. Y tú y yo, ya nos veremos las caras. ¿Ves por el pitazo, mi ajolote? Yo sé que tú eres de los míos.
Qué poco ibas a perder. Nomás porque te compró tus cochinos trapos. Corridos. Eres muy bueno. Muy bueno. Lo que pasa es que ya maduraste y no estás tan mal. Y óyeme bien. ¿Qué te crees que te he estado manteniendo para que venga cualquier muerto de hambre y te lleve? De modo que ya te gustan los hombres, ¿no? No diga eso, papá. ¿Papá? No me haga reír. ¿Pues qué estoy tan viejo? Mira, y es hora que sepas la verdad. Tu padre fue un mendigo albañil que se mató al caerse en una azotea. Y a ti y a tu madre las levanté de pura lástima. Ahora ya lo sabe. Entonces, usted no. Suélteme. Suélteme. No se acerque. Maldita esta. Buenas. Impúdico. ¿Va a llorar esta? ¿Qué vienes a hacer aquí? Quiero hablar contigo. Mira, lo nuestro murió. Pues no que ibas a ganar mucho dinero a carretadas, que quién sabe qué. Esta vez me tocó la de perder y ni modo. Aquel me ofreció las perlas de la Virgen y lo único que quería era estafarme. Vengo a que me ayudes. No sé qué hacer. Estás loca. Tú me haces falta. Los dos podemos ganar ese concurso, si quieres. Mira, chamaca, tú y yo perdimos la onda. ¿Para qué le hacemos? Será mejor que te busques otro. A lo mejor sales ganando. Total, yo no puedo hacer nada con este maldito calambre. No me importa, yo te quiero. Haré lo que digas, pero no me cortes. Acuérdate del concurso. Me necesitas. Sí, lo sé. Entonces. No, pero a pesar de todo, mira, lo nuestro murió, ¿no? Te digo que esto murió. Conchita, ¿qué te pasa? Déjeme. No cierre. Espérame. ¿No será mejor que...? No, si te necesito, yo te llamo. Esto no puede terminar así. Ya tienes otro querer, ¿verdad? ¿Quién es ella? ¿Me vas a decir quién es para romperle la cara? Mira, ya estuvo suave. Déjame en paz. Ay. Óyeme bien. Tony. ¿Con qué estas tenemos, verdad? ¿Dónde está Concha? ¿Dónde la tienes escondida, desgraciado? ¿Concha? Pues tú debes saber, pues no es tu hija. Tú te la llevaste, ¿no? Sí, pero se volvió a largar. Y yo sé que tú la tienes. ¿Qué? ¿La escuincla? Sí, la escuincla. Y ahorita mismo me la va a entregar este infeliz. Ya te dije que no la tengo. Además, si te largó, pues no te sé porque la tratas muy bien, ¿no? Eso no es cosa, a ti te importa. Te olvides del accidente. Y cuidado con abrir el pico para cantar, ¿eh? Porque si lo abres, te lo callo para siempre. ¿Eh?
Véngase, mi reina. Aquí vas a ser feliz. Ay, doctor. Mis piernas. Claro, tiene serias quemaduras. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Que no voy a poder moverme? Eso quiere decir que no voy a poder caminar, ¿verdad? No, doctor. Ayúdeme. Tengo que aliviarme. Necesito ganar ese concurso. Calma, calma. Procura descansar. Malo, lárgasele de su casa y la malo paso, muchacha. Por favor, señor, yo puedo trabajar en cualquier cosa. Nada más quiero comida y un rinconcito donde dormir, ¿sí? Tú no tenés experiencia para servir mesa. Pero yo no por él abandonarte. Te que la lasa aquí ayudando a la cocina. Muchas gracias. No tengas miedo, vas a estar a gusto con nosotros, ya verás. Son ustedes muy buenos, Dios se los ha de pagar. Llévala tú a lavar alto el plato. Sí, tío. Me envió un mojala a molo. Quiero hablarle a Concha. Ella no está aquí. Yo sé que aquí trabaja. Llámala. ¿Qué quiere? Chamaca. ¿Cómo has cambiado? Déjala en paz. Ven conmigo. Siéntate. No tengas miedo. Déjanos solos, por favor. Chamaca. ¿Tú quieres a Resortes? ¿Por qué me pregunta eso? Dime, ¿lo quieres? Sí, lo quieres. Bueno, ¿y qué? ¿Viene a burlarse de mí? Nada de eso. ¿Entonces a qué viene? Ya los vi besándose. ¿Los viste? ¿Y por eso crees que me quieres? Qué poco conoces la vida. Espera. A veces un beso es un cruel cortón para siempre. No entiendo. Entonces él no... Fui una idiota. Ya tiene otra reina. Pero te juro que si fuera una como yo, no me lo quitaba. Pero así... ni hablar. Ya lo dijo muy claro. Perdimos la onda para siempre. No llore. No puedo verla llorar. Si usted quiere, pues no lo vuelva a ver. Tú sí lo verás. Lo único que te pido es que lo cuides. Todavía está muy enfermo. ¿Qué? Pero no sabes lo que pasó. Qué chiquito es el mundo, ¿verdad? Vaya, vaya. Sirvió que te escaparas para que me pusieras en la pista de la chamaca. No, Tony, no te metas con ella. Haré lo que quieras. ¿Ah, sí? ¿Ahora ya no me quieres denunciar? Vamos a casita. Gracias, Margarita, pero tengo que ir sola. ¿No estás ya enojada con los soltitos? Tengo que ir a verlo. Adiós.
hombre, Filulais. Gracias. Oh, y doña Manuela, ahora sí estamos listos para morirnos de hambre. No se amaje ni diga eso. Dios castiga, pero no mata de hambre. Caray, lo que no entiendo es por qué no le echa los cuicos encima al tal Tony. Él fue el de la fechoría. No, de eso ni hablar. ¿Para qué le voy a dar más disgustos a Conchita? Después de todo, el Tony ese es su jefe. Pues... ¿Su jefe? Pues que de veras no lo sabe. ¿Qué? Que el mantenido ese ni es su padre, sino más la tenía para explotarla. Ella misma me lo dijo. Ya han dado retiagüitada la pobre desde aquella noche que lo cachó a usted besándose con la Raquel. ¿Qué dice? ¿Que ella me vio? ¿Pero qué no sabe que ya nada tengo que ver con la Raquel? Mire, doña Manuela, corra a buscarla. Ella necesita saber la verdad. Sí, ya la sabe. Pobrecita, se está muriendo por verlo. Quería ir al hospital, pero le dije que hoy lo traía para acá. Pero de cualquier manera, vaya a buscarla. Doña Manuelita. La piscona. Chamaca. Resortitos. Conchita, mi Firulais, cómo te he extrañado. Esa virgencita de la Concepción está aquí. Gracias. ¿Usted cree que si le lleva estos centavos los acepte? Pues, te diré. Es mejor que yo se los empreste. El rete orgulloso el condenado. No le diga así. Lo quiere retiato, ¿verdad, chamaca? Ni me ha dicho si le ha gustado su buena cama. Ay, cómo no. Es usted muy buena trayéndome a vivir a su casa. Muchas gracias. ¿Viste, mi reina? Así se baila el boogie. Con las manos, con los pies, y en todo el cuerpo se sienten cosquillas. Vibra uno todito y dan ganas de bailar en las calles y hasta en las nubes. Le voy a traer su medicina. Thank you.
Tome su medicina. Es por demás, Conchita. Puros sueños. Nunca me aliviaré. No diga eso, mis resortes. Usted se aliviará muy pronto y ganará ese concurso. ¿O no es eso lo que más ambiciona? Sí. Pero aunque estuviera bien de las patas para el día del concurso, ya te he dicho lo que me pasa. Apenas veo a los jueces, siento muchos nervios y me agarra este maldito calambre. Qué raro es eso, ¿verdad? A mí también me pasaba lo mismo cuando cantaba y me miraba la gente. Pero pues, a veces cerraba los ojos y entonces ya no me daba vergüenza. Oye, cerrar los ojos. Ahí hay algo. No es mala idea. Pero ya sabes lo que dicen los doctores. Que es que 6 meses para que sane. 6 meses. Está fácil para ellos. Pero uno que tiene que mantener el pico. Por eso no se preocupe, mi resorte. Lo principal es que se cuide, ¿no? Estos doctores no saben nada. Mira. No, no haga eso, resortito, le va a hacer daño. Si querés poder, yo quiero caminar pronto. Muy pronto. No siga, le va a hacer daño, por favor. Resortitos. ¿Ya lo viste, chamaca? Si todo es tener fuerza de voluntad, eso es todo. Es Tony. ¿Qué pasa? Ahí viene Tony. Chamaca, escóndete en la azotehuela. Pronto. ¿Qué vienes a hacer? ¡Lárgate! No me espantes, mendigo. Ya supe que te salvaron las patas y que saliste del hospital. Por eso vine a verte. Descansa, descansa, que tenemos que hablar. ¿Dónde está ella? ¿Qué sé yo? ¡Yo me las pagarás, desgraciado! Tú no me sirves ni para el arranque. Y óyeme bien. A mí no me gusta perder el tiempo. Te doy de aquí a mañana para que resuelvas. O me entregas a la chamaca. Tú ya me conoces. ¿Qué le hizo? ¿Le pegó? ¿Qué te fija, chamaca? ¡Qué bruto! Chamaca. ¿A dónde vas? El Tony se la acaba de llevar. ¿Qué? No. No, no, no. Haga eso. Ay, Dios mío. ¡Le va a hacer daño! No soy tan maje, ¿verdad? Bien sabía dónde estabas. Pero el mendigo aquel no se salió con la suya. Él es muy bueno. Me quiere. Muy bueno, me quiere. El mismo cuento de siempre. Lo que pasa es que vio que no estás tan mal. Mira, chamaca. Entre más pronto te olvides de él, mejor, ¿me oíste? Déjala, desgraciada. ¡Ratitos! Míralo, míralo. No que tan malito. Mira, no quería hacer antes nada porque creía que era tu hija. Pero ahora que sé la verdad, me la llevo. ¿Lo oyes? Me la llevo para casarme con ella. ¿Para casarte? Mira, no te hagas tarugo. Cuando yo quiera te la quito. Llévatela. Pero ya sabes a qué atenerte. Quieto.
Mira, no quiero ir a Chirona por matar a un desgraciado. Tony, recuerda lo que me has ofrecido. Déjalos en paz. Tú y yo ganaremos ese concurso. Yo bailaré como nunca lo he hecho, pero no les hagas nada. ¿Concurso? Óyeme, tienes razón. Gracias, mi chinita, por llevártela a tu cantón. Así no la encontrará ese desgraciado. No tengas cuidado, Milei. Si Lulá está muy segura conmigo. ¿Y usted qué va a hacer, Resortitos? Oh, por mí no se apuren. Total, si no me va a pasar nada. Además, me va a aliviar y va a ser muy pronto. Cuídese mucho, por favor. Oh, le digo que no se apure. ¿Qué no ve que mi amuleto ya comenzó a darme la buena suerte? ¿Qué no ve que le di su remozadita? Por aquí les va a dar unas pasaditas para que me ayuden a practicar el buen boogie, ¿eh? Que yo creo que podré bailar otra vez. ¿Y por qué no? ¿No creen? ¿Cómo no, mi Resortes? Órale, órale. Aquí no es el parque para la tórtola. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó, mi Gulichan? Mira. No, no es nada. Ya descanse. Oiga, chamaca, aquí hay algo. A ver, enróscate. Desenróscate. Otra vez. Ahora voy yo. Es por demás. ¿A qué le hago? Ya nunca podré bailar. Estoy amolado para siempre. No diga eso, mi Resortes. A ver cómo para el día del concurso estará como nuevo. No se me desamolone, Melei. Firulais tiene razón. Gracias, mi chinito. Firulais, este arroz ya se quemó. Ni modo. Pero lo único que me duele es dejarle el puesto vacante al Tony ese. Ay. ¿Qué, Jais? Ahí está dentro. ¿Solo? Sí, pero tiene muchos cuates y... ahora hay hartos cuicos. ¿Y trajo el escuincla? Creo que no. Bueno, tú ya sabes, yo te aviso. Ni hablar. Abusado. Con él. Pues, ¿tú qué crees? La pareja número 5, formada por el señor Manuel Miranda, el Aniceto,
y la señorita Lucrecia Pérez. La número 9 del señor Domitino Márquez y la señorita Linda Cuellar La Coyota. La pareja número 7 del señor Tony Ángel Buenrostro y la señorita Raquel Gutiérrez. Llegó la hora de permitirles adorar a sus reyes. La pareja número 8 del señor Juan López y la señorita María del Órgano Gutiérrez. La número 13 del señor Alberto Martínez Chávez Resortes y la señorita no está apuntada aquí la pareja. Que averigüe algo. Hey, señores, yo no voy a concursar. Debe haber una equivocación. ¿Concursa o no concursa? No tengo pareja. Sí tiene pareja. Véngase, mi rey. A ver si podemos. ¿O no? Mi Firulaister, ¿qué haces tú aquí? Estás muy verde todavía. ¿Verde? Eso lo vamos a ver. Tenga su número. ¿Qué? Sí, está fácil con este número 13. ¿Cómo no, no? No sea supersticioso, mi rey. Si va a bailar con el corazón, no con el número. Vamos a demostrarles a todos estos quién manda aquí. Pero es que yo no iba a concursar. ¿Quién me apuntó? Pues, ¿quién cree? ¿Tú? ¡Un momento, señores! ¡Silencio, por favor! Se suplica al señor Adalberto Martínez Chávez que defina su posición. ¿Concursa o no concursa? Sí, concursa. Y yo soy su pareja. ¿Cuál es su nombre, señorita? Concepción Buenrostro. Buenrostro. La Firulais. ¡Concepción Buenrostro! ¿Everything ok? Sí, mister. Okay. ¡Un momento, señores! Y antes de que se me olvide, quiero recordar a las parejas aquí presentes que deben abstenerse de cualquier movimiento obsceno porque serán descalificadas. ¡Carros, carros! Ahora sí va en serio. Ha llegado el momento de comenzar esta eliminatoria. Pero antes, quiero recordarles que nosotros, que amamos el baile de corazón, debemos demostrarle aquí al mister que de este salón saldrá la pareja triunfadora y que pondrá muy en alto el nombre de México allá en el Bravo con nuestros primos. ¡Arránquese, maestro! La chamaca es de ley. ¿Pero qué nos dura, mi reina? ¿Entonces qué? ¿Mi Firulais? ¿De veras le sonamos? ¡Le sonamos, mi rey! Pues ya vas. ¡Aún no!
¡No puedo! ¿Qué pasó, mi rey? Me está entrando el maldito calambre. Baile, mi rey. Recuerda, mi rey. Ahí te voy. Desenróscate. Otra vez. Damas y caballeros, a la pareja triunfadora. ¡Sí, señor! Se han fajado como los buenos y todos ustedes deben seguir su ejemplo. Estudiar, perfeccionarse y, sobre todo, bailar con el corazón. Va a durar muy poco el gusto. Déjalos en paz. Tú y yo somos iguales, pero ellos tienen derecho a gozarlo. Sí, ¿eh? Así me gustan las hembras, compadecidas. Pero ese asunto lo voy a liquidar yo. No sufras, no sufras, chula. Estamos solitos. Mucho gusto en entregar para ustedes la pareja triunfadora este magnífico y muy jugoso contrato para salir mañana mismo a la ciudad de New York a competir en un concurso mundial de bailes en representación de México. ¿Ok? Muchas gracias, mister. Oiga, mister, ¿qué pasó? Oiga, eso no está en el contrato. Just a minute, mister. Usted quería sacar su pañuelo y enseñarme ese baile muy simpático. ¿Cómo no, okay, mister? Ah, pero antes, mis queridos cuates, quiero darles una noticia morrocotuda. Nomás no vayan a sufrir, mis pachucas, porque ahora sí su rey se le suicida. Y es para siempre, porque este arroz ya se quemó. Y antes de salir para los United States, aquí la reina y un servidor hemos decidido matrimoniarnos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo la ven desde ahí? Poniéndole con fe.